终点。グラドロアラスーパースターアゼルの剣にやってきました。元世界サウンザ・ビーストサンチェスザ・ビーストサウルス・サンチェス。Matapos ang sunod-sunod na knockout victories over former 2 Division World Champion Zulanitete at then unbeaten Duke Micah. It is. Micah connects with a right, then Casimir. Oh my! Zapping. Oh, and again, Duke Micah. Nalink agad heavily ang ating kababayan from a 3 Division World Champion Jandriel Cuadro Alas Casimero kay 4 Division World Champion Undisputed Super Bantamweight Champion Jabariz Monster na Oya Inoue. However, due to some negative circumstances, ay nawala po sa ere ang bigating laban sana sa karera ni Cuadro Alas kontra Naoya. At mas lalong, lumabo ito nung di niya na-satisfy ang expectation ng maraming boxing fans na man-knockout ang kanyang huling nakatapat na si former world champion Japanese Yukinori Uguni. Pero ngayon, nais ng Team Casimero at ni Japanese promoter Masayuki Ito na magtagumpay si Cuadro Alas sa kanyang susunod na duelo kontra former world title challenger The Beast Saul Sanchez. The left hook was dominant. Another right hand drops him again. Go down. Again, a combination, and that's it. Hook. See that left hook landed right in the chin of Okwin. Nang sa ganun, manatiling buhay pa rin ang matagal nang inaasam-asam ni Casimero na Inoue Dream Fight. Gusto ni Casimero isunod si Naoya pagkatapos daw niyang dispatchahin si Sanchez. Dinescribe ng maraming boxing fans si Sanchez as live underdog na capable in producing an upset over Casimero. Matibay at volume puncher din. Kaya may mga Pinoy boxing fans ang nagbigay ng feedback na di dapat i-underestimate ito ni Cuadro Alas. Recent fights ni Sanchez ay ang panalo over sa isa pa nating kababayan na si RVD Niega. Then a controversial decision loss to former world champion Jason Mayhem Maloney. Although after losing to Maloney ay nagbalik po siya with the decision victory naman over sa isa pa nating pambato na si former world title contender Arthur The King Villanueva. Ngayon, tatangkain naman ni Sanchez na talunin isa pang Pinoy boxer in Cuadro Alas. Si Casimero so far ang pinaka-accomplished na makakaharap ni Sanchez. Kaya prosigido rin talaga siyang manalo for future better fights. Ang fight activity ni Sanchez ang tinuturing ng maraming fans na lamang nito kay Casimero who is coming from a 1-year layoff. Pero para kay Arthur Villanueva, basta nasa magandang kondisyon lang daw si Casimero, kayang-kaya nitong talunin si Sanchez. Gusto naman ng maraming avid Cuadro Alas fans na sana this time manalo na ng impresibo ang angas ng Pinas kumpara sa mga recent fights nito. May mga ilang Pinoy boxing fans kasi ang tila may pangamba na baka maulit na naman daw ang nangyari sa laban niya kontra Uguni considering na wala rin daw strength and conditioning trainer ngayon si Cuadro Alas. Stamina wise daw kasi lugi raw si Casimero pero hirit ng Team Casimero, maganda raw talaga ang kondisyon ngayon ni Cuadro Alas. Ipinangako pa nga ng brother trainer niya na si Coach Jason Casimero na magandang bakbakan daw talaga sa Japan ang ating masasaksihan sa pagbabalik ng kanyang utol. May kasalukuyang kartada po si Cuadro Alas na 33 wins, 4 losses and 1 draw, 22 wins by way of knockout habang may current record naman si Saul Sanchez na 21 wins and 3 losses, 12 wins by way of knockout. Nagbanta si Sanchez na siya na raw ang tatapos sa karera ng former 3 Division World Champion. Bago natin saksihan ang bakbakan nila ay atin po munang panoorin ang ilan sa fight highlights ng dalawa. Oh!
Marco Bertano. Mil gracias, Jorgito, la verdad. Andrés, Karim y todo el equipo de producción, gracias por esta celebración. Y qué mejor que en una gran batalla. Así es. Vamos a ver lo que se viene. La campana, campanita, sonaba Frank González, que viene de Cayalía, de Miami, enfrentando a Saúl Sánchez, a la bestia. Uno es el castigador y el otro la bestia. A ver. Sánchez de blanco y negro de rojo anda. Fran González, el castigador, primera de cambio, busca con la mano izquierda y falla, abanica. Berma en la esquina de Saúl Sánchez está nada más y nada menos que Manny Robles. Ya sabemos el abolengo que tiene él en esa esquina. Fue en algún momento el entrenador de Andy Ruiz. Andy Ruiz, sí señor. Y obviamente tiene una cantera impresionante. Sí señor, vamos a ver lo que se viene. Los dos tienen pegada, prometieron espectáculo. Busca Saúl Sánchez. Ya viendo, Jorgito. Sí señor, recordar que el más experimentado en la primera mano. Ya le dieron y la sintió el castigador González, visitando la lona rapidito. Y todavía falta mucho asalto. Esto fue en el primer minuto del primer asalto. A ver, a ver, otra mano derecha con potencia, con todo. Ya apretó el botón de la candelita Saúl Sánchez. Cuidado ahí, caía de nuevo. Lo aguantó la cuerda. Sí, claro, tiene que ser una cadena. Sí, le están dando el conteo de protección, pero es que venían esos volados impresionante. Bueno, letal con esos ganchos. Le están dando y no consejos. Zambrano, el castigador de nuevo con la mano derecha con potencia. Quiere noquear temprano Saúl Sánchez. Se aguanta, se detiene como puede y no anda bien, muchachos. No anda bien. No, ahí es donde la experiencia también va a contar mucho para Saúl, que no se deje amarrar, salir de eso y poder terminar con el knockout. A ver, derecha y se va al piso de nuevo y es todo, dice el referí, es todo, señores, por la vía del knockout, knockout espectacular, Saúl Sánchez. Y fue, la verdad, que muy competitivo. Aquí otra vez la repetición, esa mano entró, pero derechita. A ver, es una, mira cómo establece y hace casi una finta con la derecha. Y después sí la lanza súper fuerte ese gancho de derecha, observa. Uf. Señor, entró, ahí va. Pega durísimo con ambas manos. Entró libre, tranquila. Entró como entraba desde la pandemia, Jorgito, a las discos, ¿no? Imagínate, qué tiempos aquellos. Éramos felices y no lo sabíamos. Y mira que no tenía tantos, ¿no? Solamente 8 en estas 15 victorias. Ahora el noveno. Bueno, vamos a la pausa y ya venimos con mucho más. Apenas comienza, señores. Boxeo Telemundo. Vamos y venimos con mucho más. Let's go! Let's go! Let's go, this is it! Let's go! Robert! Good job! Good job! This is your day, bro! This is your day, this is your day, bro! Okay, 다음에서요. 자요. Let's go, jump! Go, go, go. Oh!
Nice. Press. Oh! Counter! ファメンもあるんで、はい、だからそう簡単にいけないんですよね。そして岩佐さん、なかなか振り切っても生まれにくいですね。生まれにくいですね。でも今の方はスネーサンチェスです。左ストレート、今度はデニエが体を揺すりながら入っていきます。ストレートを一つ当てました。当てたなどとアピールしたのはデニエガの方。サンチェスコーナーで連打。サンチェスコーナーで連打。その密着がつくからこそ面白い。サンチェス。